Sean todos muy bienvenidos a este tu canal de noticias del momento, donde Estados Unidos está primero. Muchas gracias por tus comentarios. Por favor, no olvides suscribirte para estar al día en toda la información más relevante que suceda en el momento. Te contamos, amigos, que el jefe de Twitter, Elon Musk, ha despedido al asesor general adjunto de la red social, James Baker, por su posible participación en la supresión de la publicación de documentos internos sobre la censura del escándalo de la computadora portátil del hijo del actual presidente de los Estados Unidos. A la luz de las preocupaciones sobre el posible papel de Baker en la supresión de información importante, hoy fue apartado de Twitter, respondió Musk. Pues el argumento presentado por Baker sobre dicha censura fue poco convincente. Yo me pregunto, mis amigos, y te pregunto a ti, ¿no será que el abogado que despidió a Musk lo hizo solo para lavarse las manos ante la opinión pública? Me gustaría leer tu comentario. Muchas gracias. Bueno, amigos, también nos queda otra duda, de que el abogado de Elon Musk, ¿no será que estaba haciendo lo que le fue ordenado? Bueno, sigamos adelante. También se supo que el congresista republicano James Comer envió una carta a 3 ex altos cargos de Twitter, incluyendo a Baker, solicitando su comparecencia ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes para el Año Nuevo, debido al rol que jugaron en la censura de la historia del portátil en las semanas previas a lo acontecido en el 2020. Supimos de buena fuente, mis patriotas, que antes que Baker trabajara en Twitter, fue asesor general del FBI y desempeñó un papel clave en algunas investigaciones en contra del Titán. Vean pues, amigos, cómo se va desenredando el nudo. Ante este escenario, lo que se evidencia es que el dueño de Twitter, Elon Musk, al haber tratado de justificar las supuestas irregularidades despidiendo a su abogado, no le queda más remedio, amigos, que dar a conocer con claridad todo el contenido de esos archivos. Bueno, mis patriotas, muchas gracias. Cuéntanos qué opinas al respecto, porque ya sabes, leemos todos tus comentarios, porque son muy valiosos para nosotros. Muchas gracias y hasta una próxima emisión. Dios te bendiga siempre.